¿Ves? ¡Somos! ¡Woohoo! ¡Podré comprarme todo lo que yo quiera! ¡Y yo me compraré más de 100 autos! ¡Tendré mi propia colección! Cariño, espero que estés llorando de felicidad. Es que me acabo de dar cuenta que Izzy te pasa algo. ¿Qué haré? No te preocupes, le dejas toda la herencia a nuestro perro. Pero no tenemos un perro, ya en serio. Llorar y recuerda cómo le robamos a la gente. Ya sé, nos hace falta un bebé. ¿Acaso no te soy suficiente? Quiero un niño. Robar bancos, saquear joyerías. No veo lo que haría un niño ahí. Será la novedad. Está decidido. Mandaré a pedir a un niño a domicilio. Bueno, sí. Mándeme un niño, por favor. Chicas, no saben a qué chico conocí ayer. Este es el 10º chico que conoces en esta semana. No entiendes nada. Sí, no entendemos cómo puedes salir con 10 chicos a la vez. ¿Qué onda, chicas? ¡Hola, Kevin! Oh, ahora serán 11 chicos. Buen día a todos. Era bueno hasta que llegaste. ¿Qué les ocurre, chicas? No entiendo cómo una vagabunda puede estar en nuestra clase. No soy vagabunda. ¿Por qué dicen eso? Sí, sí. Entonces dinos dónde están tus padres. Pues para tu información, sí tengo padres, solo que nunca los veo. ¿Ah, sí? Entonces te visitaremos en tu casa y nos presentas a tus papás. Seguramente también son superhéroes. ¡Demonios! ¿Qué haré ahora? No tengo papás ni casa. ¡Maldita sea! ¡Otra vez soy la burla de la clase! Entonces, ya llegamos. Bueno, eso creo. ¡Sorpresa! ¿De qué? ¡Ah! Había que taparte los ojos a ti, no a mí. ¡Ah! ¿Es en serio? Y yo pensé que hoy amaneciste más loquito que ayer, tontito. Bueno, no importa. Lo importante es que te he preparado una sorpresa. La habitación es para nuestra hija. ¡Hola! ¡Órale! Está tan bonito todo. Está bien, ya no me enojaré contigo. ¡Y aún hay más! ¡Una super carreola para nuestra hija! ¡Esta carreola puede volar con su propio control remoto! ¡Oh, qué lindo! ¡Y este gorro es el gorro que hace invisible al niño! Oh, ¡súper! ¡Y un chupón silenciador de gritos! Oh, ¡un chupón! ¡Qué padrísimo! ¡Muchas gracias! ¡Hasta las paredes están pintadas de esos colores horribles de niña! ¡Todo para ti, mi amor! Estoy cansada. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? Probablemente ahora estemos dando vueltas en círculos. Y después nos dirá que fue una broma. ¡Ay, caminamos demasiado! No, ya llegamos. Esta es mi casa. ¿Esa mansión es toda tu casa? Sí, yo vivo aquí. ¡Ya mero vives aquí! Eso no es gracioso. A ver, si es tu casa, compruébalo. Sí, y nos presentas a tus padres. Sí, justo eso. Ahora sí vamos a ver qué mentirosa eres. Pero chicas, esto no es buena onda. ¿Por qué tocan? ¡Demonios! ¿Qué he hecho? Bueno, ¿lo ven? Nadie abre. Significa que nos engañó a todos de nuevo. Está bien, les diré la verdad. ¿A quién tenemos aquí? ¿Mamá? ¿Papá? ¡Hija mía! ¡Llevamos tanto tiempo esperándote! ¡Mi amor, ven aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Pasa, vamos. Pasa! ¿Ya lo ven? Ustedes que no creían que tuviera papás. Todo esto es muy extraño. Bueno, da igual, ya vámonos. ¡Por fin tendremos una hija! ¡Siéntate aquí, siéntate! ¡Toma tu chuponcito! ¡Ay, pero qué bonita! ¿Quieres sondajitas? ¡Como que algo estamos haciendo mal! ¿Crees que debería cambiarle el pañal primero? Yo creo que sí. ¿Quiénes son
son ustedes y qué tanto me hacen? ¿Acaso no sabes quiénes somos? ¡Eres nuestra hija! ¡Claro que no! Yo nunca he tenido padres ni los tendré. ¡Espera! ¿No crees que es demasiado grande para ser una niña de un año? No tengo ni la más remota idea de cómo debe verse un niño de un año. De hecho, tengo 14 años. ¡Hello! ¡Ouch! ¡Qué incómoda situación! Bueno, bueno, levántate, anda. ¿En serio creen que sí son sus papás? ¡Qué padres ni qué nada! Obviamente nos mostró la primera casa que encontró. ¿Por qué se la pasan criticando a Tina? Más bien, ¿por qué la estás defendiendo? Porque ustedes son unas groseras y se la pasan atacando a todos. Sí, eso es cierto. ¿No se dieron cuenta que ni siquiera sabía a dónde íbamos? Chicas, si vuelven a decir algo malo de nuevo, yo... ¿Y qué? ¿Ya no serás nuestro amigo? ¡Suficiente! ¡Ya me largo! ¡Oh, sí! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Déjenme en paz! ¡Dije que no quiero! Pero entonces, ¿por qué te molestas? Discúlpanos, hijita. Tu papá se equivocó. Es solo que pensamos que serías más chiquita. ¿Yo me equivoqué? ¡Tú también te equivocaste! ¿Por qué a una niña grande le pondrías un chupón en la boca? Pero, ¿están locos o qué les pasa? Bueno, en realidad sí. Es solo que teníamos muchas ganas de tener un hijo. Y justo tú llegaste. Gracias, pero así estoy bien. Yo ya tengo que irme. Ahí nos vemos. ¡No, espera! ¡Ya preparamos tu habitación! ¿Habitación? ¿Mi propia habitación? ¡Ajá! Yo mismo pinté todas las paredes de color rosa. ¿Tendré mi propia casa, mi propia habitación e incluso mi propia cama? ¡Claro que sí! ¡Ve tu habitación! ¡Ah! Bueno, entonces me quedaré. No por mucho tiempo, claro, pero... ¡Súper! ¡Ahora tendré una cama! Sabía que le gustaría. De hecho, eso es lo que yo te dije. Los chicos son muy raros. Sí, ¿qué onda con Anthony todo intenso defendiendo a Tina? ¿Qué? ¿Acaso ella se siente muy chida? Voy a darle una lección. ¿Y si Anthony está enamorado de ella? ¡No puede ser! ¡Ella es una vagabunda! Pero ya vimos que sí tiene casa, ¿no? Chicas, ¿qué no la han visto? Lo máximo que puede tener es una casa, pero para perros. De lo contrario, todos los chicos irán corriendo tras ella. Ya veremos detrás de quién andarán corriendo. ¡Esta es nuestra cocina! ¡Órale! ¡Nunca había estado en una cocina tan grandota! ¿Entonces dónde te cocinaban la comida? Nunca me cociné, solo iba a los basureros por comida. ¡Oh! ¡Entonces encajas perfecto en nuestra familia! Oigan, ¿les puedo preguntar pero algo? ¡Claro! ¡Hija, tu pregunta! ¿Por qué se disfrazan si no estamos en Halloween? No entiendo. Bueno, ¿cómo te lo puedo explicar? Siempre andamos así. ¿Y eso por qué? ¿No les alcanza para comprarse ropa nueva o cómo? Bueno, algún día te lo diremos. Casi se me olvida. Queríamos darte la bienvenida a nuestra familia, así que te trajimos esto. Toma. Ah, ya entiendo. ¿Entonces juegan béisbol? Sí, béisbol con personas. Genial. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Mira lo que acabo de comprar. ¿Y quiénes son esos? Estos son los mejores superhéroes de nuestra era. ¿Te refieres a una chava con pelos de colores y a un payaso loco? De hecho, creo que ya los había visto en alguna parte. Pero solo son personajes inventados. Bueno, ¿y eso qué importa? Entonces no entiendo para qué pones un póster de ellos. Pues nosotros nos despertaremos, los veremos y nos volveremos tan geniales como ellos. O sea, me voy a orinar de miedo en la mañana de tan solo verlos. Pero si tú siempre te orinas en la mañana, no necesitas ningún póster para eso. Qué mal plan eres. Qué interesante, ¿dónde los podré haber visto? Bueno, ¿sabes qué? Voy a casa de Tina. Pero ten mucho cuidado. Como que me está empezando a gustar aquí. ¡Viste! ¡Lo dije! No puedo creer que por fin tengamos a quien dejarle nuestra herencia. ¿De qué hablan? Si nos pasa algo, como
como eso, todo lo que tenemos será tuyo. Entonces, ¿que soy tan buena niña que ahora tengo mi propia habitación y mucho dinero? Pero qué interesante, aunque yo me porto muy mal, tengo mucho dinero. Oigan, ¿y tengo abuela? ¿Sabes? La abuela Lucía sin duda es una mujer terrible. Yo te voy a mostrar qué significa ser terrible. ¡Aquí está! Qué chido que sí tengo abuela. ¿Has visto al abuelo? Espero que no salga disfrazada de Hulk o algo así. ¿Pero cómo lo adivinaste? Pues no sé, como que todos son muy extraños aquí. Anthony, quería hablar contigo. ¿Qué cosa? Pensé que Anthony estaba aquí. ¿Dónde está? Él sí estaba aquí, pero se fue a ver a Tina. ¿A Tina? ¿Y por qué lo dejaste ir ahí? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Acaso querías que lo amarrara a una silla? Pues sí, esperará que yo llegue. ¿Sabes algo? Qué rara eres. Mejor vete por ahí. ¡Qué caballeroso eres, eh! ¡Órale! ¿Qué es ese póster que está ahí? Ah, unos superhéroes que le gustan a Anthony. ¡Ah! Ya entiendo todo. Bueno, ahora sí, Anthony. Hasta aquí llegaste. ¿Por qué hiciste eso? Ahora Anthony va a pensar que fui yo quien lo hice. ¡Upsi, dupsi! Yo diré que no sé nada. ¡Adiosito! ¡Mocosa! Gracias por venir a verme. Sí, recordé a dónde nos trajiste y ahora estoy aquí. No puedo creer que esta sea mi casa. Tina, quería decirte que te quiero dar un regalo. Anthony, no es necesario que me regales sí, nada. Sí, ya lo sé, pero esto es para ti. ¡Guau! Gracias. Un llaverito. Ahí puedo poner la llave de mi casa. No, pues sí, para eso son. ¡Las llaves de mi nueva casa! ¡Mi casa! Oye, todo está muy padre aquí. Pero ¿dónde está el baño? Pues, la verdad no sé, pero puedes ir a buscar uno. Ok. Rayos, tan grande que es esta casa y no puedo encontrar ni siquiera un solo baño. ¡No te muevas! ¡Sinvergüenza! Ahora mismo te mostraré qué le pasa a los intrusos. ¡Ayúdenme! ¡Nadie te va a salvar! ¡Nadie se salva de las garras de Harley Quinn y Joker! Bueno, a mí se me han escapado un par de rehenes, pero eso no importa ahora. Primero te torturaremos y luego nos desharemos de ti. ¿Dónde estará Anthony? ¿Por qué se tardará tanto? ¿Acaso se habrá perdido? Lo iré a buscar. ¿Entonces qué hacemos contigo? ¡Podríamos raparlo! ¿Y si le rompemos los dedos? ¿Qué dices? No, eso ya lo hemos hecho. Mejor solo lo golpeo con mi bate como siempre. ¿Pero qué han hecho? ¿Por qué amarraron a mi amigo? Es que creíamos que era un ladrón. Deberíamos haberme preguntado quién es. Anthony, lo siento. ¿Dices lo siento? ¡Si este es el mejor día de toda mi vida! ¿Qué? Casi me matan el Joker y Harley Quinn. Toda mi vida he soñado con esto. Pues sí, somos nosotros. Gracias por reconocernos. No entiendo nada. Tina, no puede ser. Tus papás son superhéroes. Uy, sí, qué buena broma. Nada divertida, de hecho. ¡Hija! ¡Mira! ¡Enfócate! ¡Abracadabra! ¡Patas de cabra! ¡Mira! ¿Qué tal? No puede ser, Joker. ¡Qué padre truco! Podría hacer lo mismo, pero ahora con una pierna. No, Joker ya está viejo. Ya no puede hacer eso. Bueno, hay que despertar a Tina. ¿Una foto para las historias? Ya me cansaron con sus historias. ¿Por qué no se ponen a hacer algo productivo? ¿Cómo que sentarnos y amargarnos como tú? Algo productivo siempre será comer. Mary, yo también quiero una. Por supuesto, siempre traigo dos, agarra. ¿En serio?
serio no les da curiosidad saber quiénes son los papás de Tina y dónde está Anthony? No, no me interesa. ¿Y saber por qué se visten con esos trajes raros tampoco les interesa? Mandy, llevas todo el día pensando en eso. Creo que estás exagerando. Pues es que yo sé que nada es lo que parece y los desenmascaré. Oye, ¿y acaso no podemos comer tranquilas por lo menos una vez, sin todas tus intrigas? Pues tráguense sus hamburguesas para que engorden y se pongan feas. ¿Eso te detendrá? ¡No! Todavía no me puedo creer que en serio los haya conocido. Y yo tampoco puedo creer que tenga papás como ustedes. ¡Qué lindos son! ¡Voy a llorar ahora! ¿Y a dónde van? Pues asistimos a la escuela, tenemos clases. ¿A la escuela? ¿En serio estudias? ¿Van a estudiar? Bueno, pues sí, estudiamos en la escuela como todos los niños normales. ¿Y eso para qué? ¿Llevan mochilas a la escuela? Sí, llevamos libros, cuadernos y también útiles. Pues entonces no encontrarán una mejor mochila que esta. ¿Qué hay ahí? ¿Todo lo que se necesita para ir a la escuela? Yo no quisiera irme, pero nosotros tenemos clase, así que hasta luego. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Chicas, tienen que ayudarme. ¿Y ahora qué quieres? Quiero castigar a esa mentirosa. Mandy, ¿por qué dices todo eso? Tal vez no sea mentirosa. Ya les dije que tienen que ayudarme. ¿O acaso ya no son mis amigas? Está bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Regaremos todos estos M&M's en las escaleras. ¿Y la tonta de Tina va a salir volando? No, no, no. Ustedes avienten eso y yo lo filmaré. Ok. ¡Oh! ¡Ya vienen, ya vienen! Apúrense, yo lo grabo. Lista, una, dos, tres. No lo creo, tus padres son la onda. Sí, no sé qué decir. Yo también estoy sorprendida. ¡Wow! ¿Qué te pasa? Te ayudo a levantarte, con cuidado. Anda, levántate. Vamos, vamos, con cuidado. ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Vámonos de aquí! ¡Corran! Si algo, yo no tengo nada que ver. Lo tengo todo grabado. ¿Qué iba a publicar? Más despacio, no te vayas a lastimar. Oye, bro, ¿qué es lo que te pasó? A algún descerebrado se le ocurrió aventar M&M's a las escaleras. En cuanto sepa quién fue, se las verá conmigo. ¿Estás bien, Anthony? Sí, excepto por el hecho de que casi me rompo la pierna, todo está normal. Vamos, vamos. Ok, todos a su lugar rápidamente, que tenemos poco tiempo. Puedo contestar, aunque no haya hecho mi tarea. Puedes, pero te voy a poner cero. Ok, todos, saquen sus libros de texto y sus cuadernos. A ver, ¿dónde está mi tarea? ¡Órale! ¿Qué es esto? ¿Tina? ¡Oh, Dios mío! ¿Quieres explotar la escuela o qué? Maestra, esto no es mío. Perdóneme, yo no quería... ¡Mandaré llamar a tus padres inmediatamente! Tina, no. Por favor, ya no sigas llorando. No quiero hablar con nadie. Déjame en paz. Oye, mira, te traje unas papas fritas. No quiero. Déjame. Pero no sigas llorando. No pasa nada. Mandaron a llamar a tus padres, pero eso no es lo peor. Por supuesto que no lo entiendes. Solo los he tenido un día y ya les provoqué un montón de problemas. Entonces, esos no son tus papás, ¿es cierto? ¿Acaso pensaste que mis padres podrían ser tan extraños? Pero es todo lo contrario. ¡Qué padre que sean tus papás! ¿No te molesta que te engañé? Cuando alguien está en verdad enamorado, no le presta atención a ese tipo de detalles. ¿Con qué aquí están, entonces? ¿Ya vas a admitir que eres una mentirosa? Mandy, nos estás interrumpiendo. Vete de aquí. ¡Claro que me voy! Solo que antes tengo que hacer algo. ¿Qué tienes ahí, papas? Ajá. ¡Qué delicia! Ahora sí, ya me voy. ¿Qué le pasa, mocosa loca? No puedo creer que ella en verdad esté en nuestro salón. Yo ya me voy a mi casa. Necesito decirle a mi mamá que lo llamaron a la escuela. ¿Por qué lloras, hijita? Me regañaron en la escuela. ¡Oh, qué orgullosa estoy! ¡Tú muy bien! Y luego la
Las chicas se burlaron. ¿Qué chicas? Dime sus nombres y dónde viven y no volverás a saber de ellas. No necesitas hacer nada. Este es mi destino. Mi destino es horrible. La hija de Harley no puede ser bulleada. Ella debe darle su merecido a todos. ¿Te refieres a pelear? A ver, ¿dónde está el bate que te regalamos? ¿Y qué hago con eso? Así. Inclinas el bate de esta manera y tomas vuelo así. ¡Súper! Yo también quiero intentarlo. Aquí tienes, inténtalo. ¡Ay, mija! ¡Tienes tanto que aprender! Anthony, oye, ¿por qué estás tan molesto? No me hagas caso, no quiero hablar con nadie. Entonces, ¿están listos? Mandy, ¿qué es esto y para qué me lo das? He traído pruebas de quiénes son los padres de Tina. No te atrevas, Mandy. Accidentalmente encontré estos periódicos. ¡Oh! ¡Son ex-convictos! ¿Son ladrones? Pues mira, ellos hacen un poco de todo. La mamá de Tina, ella es... Ya me cansaste, Mandy. Tienes problemas en la cabeza. ¡Ya dame eso! ¿Qué es lo que le pasa? nada. Iré a imprimir más periódicos. Ya vengo. Estoy cansada de este show de amor. Lo importante es mantener el equilibrio mientras tienes el bate. Gracias por el consejo. ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¿Ya enviaron el dinero de la última misión? Tina, ¿pero qué es todo esto? No sé, yo no hice nada. ¿Cómo que no hiciste nada? ¡Solo tienes buenas calificaciones! ¿Cómo puede ser posible? Es que soy un excelente estudiante. ¿Qué? Mi hija no puede ser un excelente estudiante. ¿Por qué no? Porque soy Harley. Yo nunca fui a la escuela y tampoco sé escribir bien. Yo todavía confundo unas letras con palabras. Van a tener que expulsarte. Si eres excelente estudiante, avergonzarás a nuestra familia. No puedo reprobar solo así. Si tan solo hicieras algo, ¿para qué te expulsen de la escuela? Por cierto, mi maestra quiere verlos en la escuela. ¡Qué buenas noticias! Ojalá te expulsen de la escuela de una vez. ¡Oli, Anthony! ¿Ahora qué es lo que quieres? Solo viniste a quitarme el apetito. ¡Lo sé! ¡Ya vete! Me parece que ya sabes sobre los padres de Tina, ¿verdad? Yo no te aconsejaría que los llames de esa manera. Entonces, sí sabes. Te tengo una propuesta. Mi respuesta inmediata es no, no, no y no. ¿Quieres volverte mi cómplice? O sea, ¿cómo? Si no quieres ser mi novio, le diré a todos la verdad y terminarás en la cárcel junto a esos locos. Ni siquiera nadie va a creerte. Las impresiones las tengo yo. ¿Crees que eso me detendrá? Sí, por supuesto, claro que lo hará. Ahora sí me las vas a pagar. ¡Guau! ¿Con qué estudian aquí? No tengo ni idea. Yo solo fui a la escuela como 3 días. El primer día, al día siguiente y cuando me expulsó la directora de la escuela. Sí, está padre aquí. Ahora a ver qué quiere esa maestrita. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Buenas tardes. ¿Ustedes son los padres de Tina? ¡Ajá! ¿Por qué está sentada sobre el pupitre? Porque así estamos cómodos. ¿Quiere hablar de nuestra hija? Sí, quería hablar sobre su comportamiento. Pues entonces empiece de una vez, maestrita, que nosotros no tenemos todo el día. Oh, bueno, ella es una buena estudiante. Ya sabes, ni una sola mala calificación. Ella es muy inteligente y buena chica. ¿Qué? ¿Cómo que es buena estudiante? Si nuestra hija vuelve a sacar buenas calificaciones, ese será tu último día trabajando aquí. ¿Quedó claro? ¡Ay! ¡Ay! Ya casi termino con los vestidos. Tina, ¿qué onda? Ah, hola, ¿decidiste venir a visitarme? Sí, yo vine porque quería regalarte esto.
Genial, ¿sabes? Mi mamá Harley me dijo que el mejor regalo para una niña es un bate nuevo. Tus padres son los mejores. No quiero ir a la escuela, otra vez se burlarán de mí. Mientras yo esté contigo, nena, nadie va a atreverse a tocarte. Bueno, vamos a comer algo. Te invito a una pizza. Bien rica. Sale, muy bien. Vamos. Vamos. ¿Se puede saber qué hacían en la habitación? Seguramente estaba planeando algo malvado. Solamente queríamos comer un poco de pizza. Yo también tengo mucha hambre. ¡Mejor vamos a comer todos juntos! ¡Vamos! Necesitamos destruir a los superhéroes. ¡Chicos, presten atención! ¡Mandy! ¿Qué haces? ¡Ya bájale! ¡Hagamos un mitin en contra de los superhéroes! ¿Hagamos quiénes? Pues... yo y todos ustedes. No, muchas gracias. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Chicas, ¿no me van a apoyar? Mandy, con tantos celos te has vuelto loca de remate. ¿Cuáles celos? Yo solo quiero destruir a esos superhéroes. Es decir, a los padres de Tina. No, pues sí. Como siempre. ¡Saquen a los superhéroes de nuestro planeta! 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 ¡Saquen a los superhéroes! Yo quiero ver cuántos views va a tener este video cuando lo suba. Bueno, ¿qué vamos a comer hoy? ¡Oh, guau! ¡Tienen tanta comida deliciosa! ¡Dale las gracias a nuestro papá! Si no hubiera robado la tienda, no habríamos tenido esta cena. Creo que ya me aburrí. Oh, juguemos un juego como ¿quién come más hamburguesas? ¡Oh, yo soy muy buena en eso! ¡Nadie nunca me gana! ¡Oh, mi futuro yerno! Mejor juguemos fuercitas. Pero si yo voy a perder... ¡Da igual! ¡Vamos a jugar! Y a mí nadie me rechaza. Ok, ya está bien. ¡Venga! No puede ser, ¿qué fuerte es? Anthony, ¿qué te pasó en los pantalones? Uy, esto no es lo que parece. ¿Qué les pareció la broma del Joker? Pensé que realmente me había hecho pipí. Mi marido es el mejor. Chicas, solo observen lo que voy a hacer. ¿Cuándo dejarás de avergonzarnos? Creo que nunca se detendrá. Buenos días a todos, menos a Mandy. Anthony, Mandy está loca, ni siquiera tienes por qué hacerle caso. Ni lo haremos. Órale, ¿qué es esto? Por si no lo ves, es un bate. ¿Un bate? ¡Dame eso! No lo necesitas. ¿Lo dudas? Pues, ¿qué? ¿Quieres jugar béisbol? Sí, y es justo lo que haré. Atrápalo. No lo atrapaste. Tina, no lo puedo creer. Eres tan chida como tu familia. Oh, olvidé algo, Anthony. Vamos. Chicas, ¿ustedes entendieron qué está pasando? ¡No! ¿Sabes? Aunque seas un psicópata, me alegro de que tengamos una hija. Yo también, me alegro. Aunque sea 10 años más grande. ¿Cuál es la diferencia? Ahora tenemos una familia. ¿Y si ella nos quisiera dejar? Joker, tienes que hacer algo. No puedo perderla. Además, toda la herencia ya está preparada para ella. ¡Ya sé! Podríamos amarrarla y chantajearla hasta que no tenga más opción que quedarse con nosotros. Esa no es una opción. Hemos hecho eso toda la vida. Yo quiero que mi hija me ame. Entonces creo que solo deberíamos hablar con ella. Y lo haré. Ya me imagino la pandilla que podamos formar juntos. Harley. ¿Tina? ¿Joker? ¡Hija! Quiero decirles... ¡No nos vayas a decir que te quieres ir de la casa y nos vas a dejar solos!
Estuve pensando y me di cuenta que me alegro de ser su familia. ¿En serio? ¡Estamos tan felices de que seas nuestra hija! ¡Sí! Pudo haber sido casualidad o el destino, pero estoy muy contenta que mis papás sean superhéroes. ¿Entonces eso significa que podemos formar nuestra propia pandilla? ¡Claro! Solo que necesitaremos inventarle un nombre. Serás la Mujer Maravilla. ¿Podemos invitar a alguien más a nuestra pandilla? ¡Ah! ¿Te refieres al chico que se hizo pipí en los pantalones el otro día? Sí, hay que invitarlo. ¡Claro! ¡Ahora seremos los Cuatro Fantásticos! ¿Entonces qué? ¿Todos listos? No tengo idea para qué, pero estoy más que listo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que hacemos todos los días, robarnos todo y nadar en dinero.